Muy buenas noches, saludar a la población potosina. En estos tiempos de plena pandemia, es bueno recordar que debemos seguir con las directrices de nivel internacional, como indica la OMS y la OPS, que es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla obligatoria, el lavado y o desinfección de las manos, que es también bastante importante, y para algunos que también están realizando lo que es el uso de los equipos de protección, como son los mamelucos y los protectores oculares, es también bueno recordar que estos deben ser también desinfectados. La parte que nos interesa en este aspecto es la situación de del proceso de desinfección que debe haber ahora en todos los hogares. La parte higiénica también es muy importante, esto para poder evitar lo que es la transmisión dentro de las familias, ¿no? Actualmente podemos indicar con el plan de rastrillaje y en la parte complementaria que se realizó en nuestra ciudad, en nuestro municipio, entonces hemos podido establecer estadísticamente también que hay la probabilidad de que en cada familia sí exista un infectado con coronavirus. Entonces, ante esta situación, toda la familia corre el riesgo, ¿no? Entonces, para esto debemos seguir aplicando estas normas de bioseguridad esenciales para los hogares, que son las directrices prácticamente que había mencionado en un inicio. Asimismo, comentarles que la unidad de epidemiología, a través de lo que es bioseguridad y salud ocupacional, continúa realizando lo que es la revisión de los protocolos de bioseguridad que se utilizan en diferentes instituciones. El Ministerio de Salud ha lanzado varios protocolos para diferentes rubros, instituciones públicas que tenemos en nuestro medio, a los cuales obviamente hay que hacer la modificación necesaria para poderlos aplicar. Nosotros estamos coadyuvando en este aspecto, realizando la revisión y tal vez añadiendo algún aspecto que se les hubiera ido y poder hacer de esta manera una norma interna de bioseguridad adecuada para todas las instituciones, ¿no? Estaremos cada noche tal vez recordándoles este aspecto importante de lo que es bioseguridad y también dando a conocer tal vez nuevas alternativas para poder hacer sigue la batalla ante esta enfermedad. Agradecerles por su atención. Muy buenas noches.